Buenas noches. Iniciamos una nueva edición de 52 minutos en la que vamos a profundizar en un asunto que afecta a un número importante de ciudadanos. Una de cada dos personas ha sufrido o sufrirá algún trastorno mental a lo largo de su vida. La actual crisis nos ha traído, entre otras consecuencias, un tremendo incremento de las patologías mentales. En Extremadura ha aumentado en más de un 25% el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Pero sufrir una enfermedad mental no es ni mucho menos el fin, sino todo lo contrario. La mayor parte de estas dolencias se superan y con otras se puede convivir siempre con ayuda facultativa, social y familiar. En nuestra tierra más de 100.000 personas padecen o padecerán a lo largo del año alguna de estas dolencias. Esta noche contamos con el valioso testimonio de personas que reconocen abiertamente su enfermedad y también con el testimonio de profesionales que nos ayudarán a derrumbar algunos de los mitos más extendidos. Hoy van a escuchar extremeños que las han superado, a médicos que nos van a descubrir enfermedades convertidas en estigmas en muchos casos. Esta noche van a poder conocer más de cerca y con absoluta normalidad cómo nuestra mente a veces nos puede jugar una mala pasada. En estos momentos soy solo yo. He tocado fondo, pero ahora no puedo. Ya no. Llega un momento que ves que la vida es un sufrimiento. El día a día del que amanezca es un castigo. Antes, los que tenían enfermedades, la familia la encerraba en casa y no la dejaron salir. Esto es una lucha. El camino es largo, como se suele decir, pero se puede recorrer. No es sencillo. Quiero que me comprendas, que te pongas en mi lugar, que estés en mi mente. Rostros desencajados, delirios y realidad. Es la imagen de la locura. La envuelven símbolos, leyendas y mitos. Estos estereotipos, heredados a lo largo de los siglos, son el origen del actual estigma social. El estigma es una de las grandes lacras que rodean a la enfermedad mental, ¿no? Y siempre se tiene la idea del enajenado, del loco, del peligroso. Se identificaba como una persona distinta de los demás. Tenía algo que la hacía diferente y era peligroso. Entonces, desde el momento en que era peligroso, se le apartaba y se procuraba que no entrara en contacto con la sociedad. Las enfermedades mentales se entendía como enfermedades mágicas, divinas. Había muchísimo más de mitología que de ciencia.
Y claro, eso perjudicaba gravemente a las personas que lo padecían. Tienes que ocultar tu enfermedad. La tienes que ocultar porque ya estás loca. Entonces, mejor no decir, no dices nada. Hay muchos mitos alrededor de los trastornos mentales. Yo, si tuviera que señalar dos, serían los siguientes. El primero es que la persona que sufre y padece un trastorno mental es culpable de ello. Y lo otro, las personas con trastorno mental son mucho más vulnerables a recibir violencia, a recibir agresividad por parte de la sociedad que a generarla. Por cada 100 personas con esquizofrenia que se suicidan, hay una que comete un homicidio. Y eso es lo que aparece en los medios de comunicación. Nadie dice, ¿no?, ese diabético o ese reumático, ¿no? Pero sí se dice ese esquizofrénico, ¿no?, o ese bipolar. Parece como que una vez que una persona tiene un trastorno mental, eso ya es lo que le define, es lo más importante de él, ¿no? Las personas con trastorno mental son eso, personas que además de otras muchas cosas, y de fortalezas, y de vivencias, y de sentimientos, y de relaciones, tienen un trastorno mental. Cuando me diagnostican trastorno límite de la personalidad, se me cae el mundo abajo. No sé si mi vida ha sido una mentira todo. Y bueno, tener una enfermedad grave que la vas a tener para siempre, pues no lo aceptas. Me diagnosticaron antes depresión, ataques de pánico, ansiedad. Pero yo lo que veía raro es que con toda la medicina que yo tomaba, no me curaba. Uno de los grandes problemas que empeora el pronóstico de los trastornos mentales es el diagnóstico tardío. Tardamos mucho tiempo en hacer un diagnóstico. Eso significa que tardamos mucho tiempo en intervenir y que, por tanto, la persona está sufriendo sin recibir tratamiento durante muchos años. Y eso ensombrece el pronóstico a largo plazo. También es cierto que diagnosticar de entrada un trastorno mental con una cierta gravedad, ya sabemos que puede estigmatizar a la persona. Entonces, bueno, pues vamos a esperar en qué acaba esto. Fran me da un montón de fuerza. Me da tanta fuerza que sin Fran yo no estaría aquí. Pero está él y lo tengo que sacar adelante. 25. No quiero que lo saque adelante mi madre ni nadie, lo quiero sacar adelante yo. Ríe todos los días, desde por la mañana, se levanta riendo. Y las cosas que tiene, ¿no?, que son críos y que ahora viven en una nube, ¿no?, y te hace gracia. Y yo le dejo que sea un niño. Vivir. V. Ahora vamos a leer la S de Susana. Santiago. Mamá, ¿sabéis si a otro nombre de niño que también empiece por ese? Pregunta Susana. Bernardo corre satisfecho a su madre. Los síntomas de mi enfermedad empiezan por ansiedad o por una crisis de pánico que me inmoviliza. O sea, me tienen que vestir, me lo tienen que hacer todo. Porque es como si tuvieras un duelo y es un dolor. Y después te quieres quitar ese dolor y te autolesionas. Y en el caso, por ejemplo, del trastorno límite de la personalidad, hay un elemento central que es la inestabilidad emocional. Son también personas que tienen unos niveles de impulsividad muy altos. Y eso les lleva muchas veces a realizar tentativas de suicidio, por ejemplo, a realizar auto o heteroagresiones. Yo he tenido intentos de suicidio unas pocas de veces.
ya en la adolescencia. Lo tuve en la adolescencia, lo tuve cuando tuve novio, lo tuve cuando estaba casada. Esta última vez que ingresé es porque me tomé pastillas. Pues en ese momento, por la cabeza, ¿qué te pasa? Pues no te pasa, son décimas de segundo lo que tienes para pensar o una cosa o la otra. O te estás quieta o haces alguna tontería, ¿no? Yo con mi jefe me llevaba muy bien, lo admiraba muchísimo. E incluso cuando me quedé embarazada quería que fuese el padrino de mi hijo. En el trabajo me daban ataques de pánico. Me quedaba que no podía ni moverme. Nada, me quitaron de mi puesto, me dejaron de hablar. Me dejaron de hablar, mi propio jefe, el que yo iba a ser padrino de mi hijo, es que no lo entiendo, no me hablaban. Los trastornos mentales son alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo. Afectan al razonamiento, al equilibrio emocional y a la adaptación social. Son trastornos que afectan a un órgano del cuerpo humano llamado cerebro y que se manifiestan en forma de síntomas. En lugar del dolor o la inflamación, pues son las alucinaciones, los delirios, la tristeza, la ansiedad. Las enfermedades mentales son muy variadas. Los trastornos mentales principales son la depresión, la ansiedad. Y si nos trasladamos ya a trastornos mentales de mayor gravedad, estamos hablando de esquizofrenia, de trastorno bipolar y los trastornos de personalidad. ¿Y cuáles son las causas, los orígenes? ¿Por qué hay personas que desarrollan una enfermedad mental? Todos los trastornos mentales, todos, tienen una carga genética, un componente genético, unos más y otros menos. Hay un concepto que se llama heredabilidad, y la heredabilidad es cuánto se explica gracias a los genes. Cuanto menor es la heredabilidad, menor es el componente genético y mayor es el componente ambiental. La parte genética es importante, pero sí que es verdad que hay circunstancias en la vida que te llevan pues también a padecer un trastorno mental. O sea, hay situaciones que tienen que ver con el trabajo, con la pérdida de seres queridos, con relaciones personales, de pareja, que llevan a que la persona se desborde y no sea capaz de afrontar la situación. La importancia de los trastornos mentales en la sociedad actual es enorme. En su conjunto, son la principal causa de discapacidad en el mundo. Una de cada cuatro personas los padecerá a lo largo de su vida. La exigencia de la sociedad en la que vivimos nos pide cada día un sobreesfuerzo para poder mantenernos equilibrados. Y no es difícil que lleguemos a poder perder ese equilibrio ante tanta demanda y tanta exigencia. Los trastornos mentales son mucho más prevalentes, son mucho más frecuentes de lo que la gente cree. Hasta un 50% de los europeos, a lo largo de su vida, va a sufrir un trastorno mental. Y todos conocemos, si nosotros mismos no hemos sufrido un trastorno mental, seguro que nuestra mujer, nuestro marido, nuestro hijo, nuestros padres o nuestro vecino, seguro que alguno de ellos tiene un trastorno mental. Sombras en la espalda, con la espalda en la pared. Mi trastorno mental es esquizofrenia paranoide. Me lo diagnosticaron a los 18 años y la causa fue el consumo elevado de drogas. La población joven está realizando un abuso importante de tóxicos. La persona que tiene una predisposición genética para padecer un trastorno mental en algún momento de su vida, el consumo de tóxicos está desencadenando estos cuadros. Consumo de cannabis, que explica aproximadamente hasta el 9% de las esquizofrenias. En los países donde no hay cannabis, hay un 9% menos de esquizofrenias. Pues los síntomas empezaron con la droga de diseño, la verdad. Y los síntomas eran los que me provocaban la enfermedad. De hecho, si no tuviera el tratamiento que dispongo hoy,
tendría esos síntomas y estaría en un brote psicótico cada 2x3. En la esquizofrenia hay fundamentalmente síntomas psicóticos. Uno ve lo que no existe, oye lo que nadie dice o tiene sensaciones que no se corresponden a ningún estímulo real, ¿no? Uno de los delirios síntomas era que los animales se podían comunicar conmigo y que yo me comunicaba con ellos a través de la mente. Otra de las alucinaciones más grandes que he tenido es con el diablo. Pensaba yo que era como una especie de socio, amigo, o incluso que servía al diablo. Que mi misión era cruzar la línea y ponerme en la línea del mal. Y sin embargo, te das cuenta con el tiempo, con una medicación estable y eso, que vive al borde de una irrealidad. Yo cuando reconozco un síntoma intento enfocar el pensamiento para otro sitio. Igual estoy pensando en una alucinación o me estoy imaginando una alucinación y yo enfoco el pensamiento, pues mañana me tengo que ir a trabajar, mañana me tengo que ir a hacer deporte o a distraerme la cabeza, a distraer ese pensamiento. Yo ahora trabajo como jardinero en el Ayuntamiento de Mérida. Tenía que presentarme a un examen. En dicho examen nos hicieron una serie de preguntas sobre jardinería. Aprobé, saqué plaza y me hicieron contrato de un año. El trabajo para mí es una de las cosas más importantes que tengo en mi vida. Pues me hace estar centrado, me hace estar en niveles buenos de ánimo y de todo. Me hace sentirme pues, una persona más de la sociedad. Uno de los pilares fundamentales de lo que es la estabilidad psicopatológica y de la estabilidad en el estado de ánimo es que tengas una sensación de competencia, y eso solo te lo da el hecho de que tú desarrolles una actividad. Me da igual que sea por un trabajo remunerado como no, pero si tú desarrollas una actividad, eso va a estar influyendo en tu autoestima, en tu autoconcepto y en todas aquellas ideas que te van a ayudar a relacionarte mejor y a integrarte dentro de una comunidad a la que perteneces. Yo una vez en una entrevista de trabajo hice la entrevista muy bien, todo salió muy bien, me dijeron que sí, que iba a ser contratado y dije que tenía esquizofrenia paranoide. Me dijeron, bueno, ya te llamaremos, que sí, nos ha gustado mucho la entrevista y eso. Pues todavía no me han llamado a día de hoy. Puede hacer una vida completamente normal. Cuesta, sí que cuesta. Ya, yo aún no la llevo del todo normal, me faltan algunas cosillas en la vida. Esto es una lucha diaria, pienso yo. Tienes que luchar día a día y haciendo. Seguro que las cosas te saldrán bien algún día, si no, pues, al día siguiente, si no, el otro día. Pero al fin y al cabo, el que lo lucha, o con otras palabras, el que se lo curra, tiene su recompensa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bastante bien. ¿Ha habido algún tipo de pensamiento que te haya preocupado? El pensamiento es más bien negativo, uh-huh. En el aspecto laboral. Sí. Porque sé que voy a estar un año trabajando, sí. Y no puedo ahorrar por el tema económico. Uh-huh. Estoy a media jornada y como no puedo ahorrar ya, los pensamientos que me vienen suelen ser negativos, que no voy a ahorrar dinero, que voy a trabajar para nada. Si tú tienes un pensamiento negativo, lo puedo cambiar, lo puedo modificar, ¿verdad? Sí, sí. Porque claro, estás pensando sí, sí. Totalmente a nivel futuro, unas expectativas que de momento no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Exacto. Y ahora quizás lo importante no es que tú ahorres, sino que estés trabajando. Antonio, Coral y otros compañeros reciben diferentes terapias para mejorar su calidad de vida en FEAFES, la Confederación Española de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. En las enfermedades mentales, naturalmente que podemos hablar de cura. Podemos hablar de cura porque un porcentaje muy importante, la mayoría de los trastornos mentales desaparecen. Y la persona puede recuperar una parte muy importante de su funcionalidad y de su psique
pero sí que va a necesitar estar en alerta. Sus orígenes biológicos y ambientales implican una atención multidisciplinar para mejorar la calidad de vida de la persona que los padece. La terapia es dura. Es dura, ¿verdad? Es dura porque yo había veces que salía fatal de aquí. De todas maneras, yo siempre digo una cosa, ¿verdad, Coral? Que las terapias es a veces importante también salir mal. ¿Por qué pensáis que es bueno salir un poquitín? Porque te reconoces ahí. Porque cuando empiezo a reconocer las cosas. Para el tratamiento integral de los trastornos mentales es fundamental el de la complementariedad, ¿no? Y que haya un abordaje multidisciplinar de todo lo que es el trastorno mental. Y para eso es fundamental el trabajo de un psiquiatra con un equipo multidisciplinar. Bueno, chicos, ¿tenemos los móviles en silencio, apagados? Sí. Debería estar integrado por un personal de psicología, alguien del mundo de la psicología, de la enfermería, de la terapia ocupacional. De tener una amiga, de verla todos los días, a no verla. La sociedad no nos entiende, por lo menos yo lo veo. ¿Tú crees que no te entienden? ¿No? A las personas con enfermedad mental, ¿no? Uh-huh. Y entonces aquí te entienden, porque todos nos pasa algo. Y entonces pues estás como pez en el agua. La convivencia con los pacientes que asisten al centro es una convivencia muy estrecha. Yo podría hablar de multitud de anécdotas porque son muchas horas las que pasamos juntos. La más importante de todas, yo creo que es la que podría resumir todas y cada una de ellas, es la capacidad de encontrar la verdad entre estas paredes. Uno de los momentos más gratificantes es cuando tú le estás diciendo al paciente: aquí estás para volar, para que tú utilices tus propias alas, para que tú puedas caminar sobre seguro. Y ese momento es el momento cuando tú le estás diciendo a la persona que ya tiene que caminar solo, que ya puede hacer una vida normal y que aquí nos va a tener siempre que nos necesite, pero esperamos que nos necesite lo menos posible. Una de las técnicas que podemos explicar hoy es el decir no. A mí me pueden pedir una camisa que me gusta mucho, que es nueva y yo no la quiero dejar. ¿Cómo le puedo decir no a esa persona? Coral, por ejemplo, ¿me puedes dejar esa camisa azul? Mira, esa azul no te la puedo dejar, pero si quieres te dejo. Esta es muy bonita. Bueno, la historia es que no me dejes nada. Es decir, no. Claro, es decir, no. El arte no solo ha plasmado la locura, también ha sido protagonista. Grandes artistas con trastornos mentales han hecho que la imagen de la locura y el arte estén íntimamente unidos. En algunos casos, la enfermedad psiquiátrica puede dar lugar a una forma especial de manifestar el arte. Hay muchos dibujos de pacientes psiquiátricos, de pacientes psicóticos, que no son artistas profesionales, que son especialmente llamativos. Y de hecho, por ejemplo, el arte es una forma de expresión muy importante y es un elemento que se utiliza incluso terapéuticamente. Antonio y Chelo son pareja de hecho desde hace 6 años y los dos padecen una enfermedad mental. Yo tengo un trastorno bipolar,
Me lo diagnosticaron con 17 años. Mis trastornos son de subida, de bajada, de euforía, de depresión si caigo. En mi etapa de euforía quieres estudiar cualquier carrera, cualquier cosa te llama la atención. Si puedes ser más grande, más grande. Te crees capaz de hacerlo todo. Igual que a lo mejor puedes hacer compras irremediables por un tubo. El trastorno bipolar corresponde a lo que se llamaba clásicamente el trastorno maníaco-depresivo. Podemos ver al paciente en un momento determinado en la consulta con un cuadro depresivo grave, profundamente deprimido, inhibido y sin ganas de vivir, y podemos verlo una semana más tarde totalmente activo, feliz, locuaz. En mi etapa de bajones lo que más en la depresión que tenía más gorda, 6 meses me duró sin salir de casa. El diagnóstico mío es depresión mayor recibida antes. Lo único que se me pasaba por la cabeza era el tema del suicidio. El término estoy deprimido se ha vulgarizado y se utiliza pues para hacer referencia a experiencias cotidianas. Si nos levantamos un día mal decimos estoy deprimido, ¿no? Es decir, una depresión es un estado persistente caracterizado por una tristeza intensa, una tristeza que invade al sujeto, que le bloquea y que le impide desarrollar su vida normal, y asociado a una dificultad para disfrutar de las cosas, para experimentar placer. Por mi obesidad también la gente no te contrata y yo no tenía nada, o sea, es que no tenía absolutamente nada. No me apetecía salir para nada, ni que me viera nadie. Estaba tan mal, que no quería salir. Mis amigos sí venían por mí a mi casa y me animaba a que saliera y venga y no sé qué, pero la verdad es que la gente o las amistades que tenía, sí es verdad que me daban ánimo, pero a mí que me dijeran eso no me valía. La depresión es un estado tóxico del sistema nervioso, es decir, el cerebro de una persona deprimida no funciona igual que el de una persona sana. Y por lo tanto, exigirle a esa persona que haga un esfuerzo para funcionar como si no le pasara nada, yo siempre pongo el ejemplo de que es lo mismo que decirle a alguien que tiene una escayola desde el extremo del pie hasta la ingle, que se levante y lleve una vida normal. Una vez intenté suicidarme, ponerme en la cornisa del balcón para tirarme. No salté porque pensé en mi familia, pensé en que había más cosas que hacer en esta vida que no hacer lo que intentaba hacer. Y que bueno, que yo tenía ganas de seguir viviendo. Hay veces cuando me siento mal, me sigue rondando la cabeza de suicidarme. Tío Juan, me encanta que hayas vuelto, pero qué ropa tan horrible llevas. Le ves la ropa y cambia el tono. Tío Juan, me encanta que hayas vuelto. Yo desde los 20 años por ahí que empecé con los cursos de teatro y seguí a la gente de teatro, lo he hecho intermitentemente. A mí me gusta siempre la vena artística, la arte escénica, lo he mamado desde pequeña. Mi prima era pintora y escultora, mi padre hacía dibujos al carboncillo, mi madre que adoraba el teatro, que amaba el cine. He hecho realmente lo que me gustaba y lo mejor es que mi enfermedad me ha dejado hacerlo y lo he empezado y lo he terminado. No se ha perdido la montaña este joven. Parece sinceramente arrepentido. Las conversiones súbitas no me gustan. Pertenecen al disentimiento. Yo no me veo en una oficina. Sentada, imposible. No tengo mis nervios para eso. Es que no soy tranquila. Chelo, pásame un cartucho de esto. A ver. Un vaso de aquí. Sí. ¿Me das la crema, Chelo? Vale, y te doy un masaje. Y me das sobre todo porque hoy me duele más el riñón derecho y lo que es la columna, ¿sabes? Cuando nos empezamos a conocer y a salir, pues bueno, yo me acuerdo que cuando terminaba de cenar ella siempre se tomaba una pastilla. Entonces yo le preguntaba que todos los días que de qué era esa pastilla. Sobre el día 12. Ella me intentaba decir que era de la menopausia. ¿Para menopausia? No se lo puedo decir porque yo no he tomado nunca nada para la menopausia. Los dos primeros años fueron bastante duros. Bastante duros hasta
decirte que tuvimos que ir a una psicóloga los dos para que cada uno entendiéramos cuál era nuestra enfermedad. Yo nunca doy explicaciones de mi enfermedad, porque la gente toda no lo entiende. La gente desde fuera lo ve fácil, pero desde dentro tiene que estar una persona metida y tener una enfermedad mental para saber lo que eso significa. Bueno, vamos a ver. Es una lectura, ¿vale? Comprensiva. Sí. Entonces vamos a empezar a ir leyendo. Empieza Teresa, ¿vale? Atentos que os voy diciendo quién continúa. El abuelo Serafín. En la Fundación Sorapán, de personas con enfermedades mentales, se realizan terapias con niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el conocido TDAH. Es un trastorno mental diagnosticado en la infancia con bases neurobiológicas y un fuerte componente genético. Serafín es un nombre, ¿cómo? Nombre propio. Nombre propio, ¿entonces cómo va? Mayúscula. Es decir, ¿ponemos Serafín o el abuelo Serafín? El protagonista de la historia es... ¿quién? Serafín. ¿Pero es el abuelo Serafín? Pero no. ¿Cómo que no? Que no entiendes. Son niños que no son capaces de centrarse en aquellas partes de las tareas que son importantes para resolver los problemas que tienen a nivel académico y atienden a todo. O sea, más que déficit de atención, en general es un déficit de atención específica. Es decir, no focalizan. Atienden al teléfono que suena, a la puerta que se abre, a la mosca que pasa y a lo que le están preguntando. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un buen ejemplo de un trastorno que en la mayor parte de las veces se cura. Tratado desde el principio, desde el inicio, es muy probable que no evolucione a otras formas y otros trastornos. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo un trastorno cambia con los años, no solo por la maduración del cerebro, sino porque la persona va evolucionando y desaparece la mayor parte de las veces con el tiempo. Bueno, chicos, ¿cómo estamos? Bien. Hoy vamos a ver una actividad, ¿vale? Se llama, la de hoy, Diga lo que diga. Solo tenía que decidirme, o seguía entrenando en el equipo de fútbol o me quedaba con el taller de cerámica. ¿Sergio en el taller de cerámica? ¡Está loco! Los talleres de cerámica son para niñas. A pesar de los comentarios de mis amigos, me definí por el taller de cerámica. Con Teresa lo que se está trabajando es el control de la impulsividad. Que ella cuando esté leyendo sus tareas, se pare, piense, reflexione. Cuando ella está interaccionando con los compañeros, repita la pregunta si la ha hecho inadecuadamente, que piense y reflexione. A ver, ¿qué habéis entendido vosotros? Porque los demás se meten con él porque dicen que la cerámica es para las niñas, pero se puede jugar como todo, como el fútbol, también puede jugar las niñas. Muy bien. A ver, Pedro, ¿tú qué piensas? Cuéntanos tú qué es lo que has visto, a ver. He visto que en el capítulo... ¿Sí? La niña dejó el fútbol y... Era un niño, era Sergio. Ah, vale. ¿Vale? Con Pedro trabajamos, sobre todo hacemos mucho hincapié en la expresión oral y la organización de sus ideas. Es decir, que ese caos que tienen a la hora de expresar lo que piensan y de saber lo que piensan, que aprendan a organizarlo y luego que lo pongan en pie de una manera inteligible. ¿Alguna actividad rara? A ver, pensar cosas. Una cosa. Sí. ¿No debería irse a comprar eso para gastar menos materia? Pedro Javier es el típico que ve una mosca volando y se le va. Tú le pones a hacer una cuenta, ¿vale? Igual te hace 10 cuentas en un minuto, todo lo largas que quieras, que igual el sumar 5 más 7, ¿sabes? Te vas y vuelves a la media hora y él está sentado en la mesa, moviéndose, pero no lo ha hecho. Y vas y dices, Pedro, ¡ay! Que se me ha olvidado. La tutora que hemos tenido este año, el año pasado y este, lo primero que dijo es que Pedro tenía caraduritis. El primer esfuerzo es convencer a esa mujer de que no, de que Pedro Javier no es un cara dura. De hecho, Pedro Javier es muy educado, muy educado. Tiramos uno para un lado, otro para otro, y al final no avanzábamos. ¿Qué pasa? Eso es tiempo perdido. Yo sabía que la niña tenía un problema porque no era normal. Que no, una cosa es un niño inquieto y otra cosa lo que le veíamos a Teresa,
Y yo ya tenía experiencia porque su hermano también tiene TDAH. Los especialistas, sobre todo en mi caso, piensan que sí que es genético porque de cuatro que tengo, pues dos tienen TDAH. Cuando a mí me diagnosticaron a Teresa, pues solamente pensé, Dios mío, otra vez volver la lucha, porque eso es todos los días una lucha y tener muchísima paciencia. Socialmente Pedro Javier se está quedando un poco atrás, ¿vale? ¿Qué significa? Pues que él es el último que lo eligen para un equipo de fútbol, es el último que lo eligen para un equipo de baloncesto, y eso me molesta. Yo, en mi clase, casi siempre me insulta. Y como ellos me insultan, porque ellos saben que le voy a saltar. Y como ya, ahora ya no me insultan porque no les hago caso, los ignoro. Y nos dice Nuria que qué más cosas podíamos hacer. Yo he dicho que no les hago caso y no los ignoro. Y también se lo digo a la maestra, porque están todo el día. Trepito, están todo el día así. Y yo se lo digo a la maestra, pero lo que pasa es que la maestra, como es tan buena, pues no les hace caso. ¿Qué has hecho hoy en el cole? Hemos visto una peli de Alicia, hemos hecho los deberes, hemos ido al colegio, he jugado con los amigos, he vuelto, he mandado el examen de inglés, solo una parte, la otra, repito unos ejercicios que un niño no me dejaba hacer, terminarlos y vuelvo a casa. ¿Y qué nota has sacado en inglés? Que ya no me había enterado. ¿Qué te han dado la nota de inglés? Ya sabes que tengo que terminar esos dos ejercicios. Ah, que lo tienes que terminar. Vale. Yo me veo un poquito nerviosa. Desastre lo soy, porque tengo que pedir todas las cosas, no sé ni dónde las guardo. Se me pierden muchas cosas. Fíjate, el otro día tuve un examen y se me olvidó llevarme el compás y el semicírculo, que lo necesitaba, que si no llevaba eso porque me lo dejó un amigo, si no, no hacía el examen. En el campo es lo que más me gusta hacer, es ordeñar mi cabia, mi oveja y la vaca. Me relaja mucho y cuando voy a... Porque un día sí y un día no hay que llevarle para la vaca. Y vamos con el tractor y cuando venimos para arriba lo voy conduciendo yo. Lo que menos me gusta es que lo del otro día, que la en una cabia es muy mala, ¿sabes? Es muy rebelde. Y tiene un hijo que el otro se murió a los pocos días de nacer. Y no le quiere dar mamá a su chivo, y hay que cogerla para que le dé a mamá. Y yo intenté coger y cuando la tuve cogida, me arrastró por todo el campo. Y cuando Juan, la cabra. Y cuando me mira mi mano, parece ahí una rana cacha, igualita. Y el otro día también me pegó una cabra que me apetá. Y tengo también jabalíes, porque tengo muchas guarras. Y entró un jabalí y las cogió a todas. Y entonces han salido muchos jabalíes, y ahí son más bonitos, son como Bambi, pero un guarrino. Los tratamientos farmacológicos en personas con enfermedades mentales son esenciales para su estabilización y mejoran su calidad de vida. Uno de los objetivos de la investigación en estos trastornos se centra en descubrir nuevos medicamentos. Los científicos recogen y crean moléculas únicas para crear tratamientos en un futuro. Sin investigación no hay conocimiento. Y sin conocimiento no hay buen abordaje, no hay buenos tratamientos y no hay buenos cuidados de las personas que sufren un trastorno mental. Gracias a la investigación en los trastornos mentales, ahora sabemos que el cerebro enferma, pero también cura. Y que en su enfermar y en su curar, los médicos podemos hacer mucho por frenar o por acelerar esos procesos. Disfruta de la naturaleza en estado puro y de la serenidad del agua de los manantiales extremeños. Extremadura Termal. 6 modernos espacios donde encontrarás salud, ocio, gastronomía, tradición. Extremadura Termal. Una forma diferente de viajar. Infórmate en el 924-98-2228 o extremaduratermal.com. Gobierno de Extremadura. En Perfect Visions somos especialistas en visión infantil. Por eso aprovecha ahora la vuelta al cole y llévate unas gafas completas por 49,90€. Perfect Visions.
Iberdoex presenta la nueva tarjeta Visa Iberdoex gratis, con la que podrás obtener descuentos directos repostando con nosotros, pagar con ella donde quieras, aplazar tus compras y conseguir puntos para obtener fantásticos regalos. Solicítala ya en la primera red extremeña de estaciones de servicio. Iberdoex, damos movimiento a tu vida. Empieza a cuidarte de una forma natural. Decídete y haz una cura termal en el Balneario del Ángel. Te ofrecemos tratamientos a tu medida de 1 a 9 días. Te sentará muy bien. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Balneario del Ángel. 2000 años ofreciendo salud. La vida está llena de pequeños momentos. Tus prioridades cambian. Piensas en lo mejor para ti y los tuyos. ¿Y quieres ver el futuro? Claro y meridiano. Meridiano, compañía de seguros. Espectacular lluvia de descuentos en productos de primeras marcas y con la mejor financiación. LED LG 32 pulgadas, 100 hercios, 289 euros en 21 meses sin intereses. Confort electrodomésticos. Esta semana en Cazadores de Lances estaremos en la finca Lagunes con la gestión genética de grandes venados y con un apasionante rececho. Y como final, ofreceremos una jornada de codornices en mano con pointers y bretones. Esta noche, en Canal Extremadura. Soy un hombre celoso. ¿Qué es lo que te preocupa, Henry? Sara. ¿Crees que se ve con alguien? No hay nada deshonroso en los celos, señor Bendrix. Ambos, usted y el marido, han sido suplantados en el corazón de la señora por... ¿Otro? Y sabíamos que tarde o temprano acabaría. Ralph Fiennes, Julian Moore. ¿Crees que el amor se acaba porque dejes de verme? El fin del romance. El sábado 26 de octubre en Canal Extremadura. A ver, Javier, ¿qué me podías preparar para el próximo programa? Que lleve una carne ligerita, un poquito de verdurita. Sí, algo ligerito. ¿Ligerito? Pues no sé qué prepararte. Ah, ya, ya sé lo que te voy a preparar. Para el próximo programa vamos a hacer una pechuga de pavo rellena de espinaca. Estupenda. Para el próximo programa, ¿eh? Canal Extremadura, cuenta conmigo. Nosotros no tenemos ningún problema en darle medicación, ¿vale? Porque entendemos que toda la medicación está aprobada, te puede sentar mejor o peor. No tenemos ningún problema, ¿vale? Esto es lo que nosotros nos vayan diciendo los especialistas. Pero Javier, sin medicación tú le dices, vete a la cama, te pones el pijama y te lavas los dientes, y Pedro Javier llega a la habitación y no hace nada más. Con medicación es capaz de hacer 3-4 órdenes seguidas. Durante muchos años hemos estado funcionando desde el punto de vista de la psicofarmacología, los tratamientos farmacológicos para enfermedades mentales, a través de algo que se llama la serendipia. Y la serendipia es obtener algo o descubrir algo al azar, por suerte, ¿no? Entonces yo pruebo un fármaco que es para la gota y de repente veo que de la gota no mejoran, pero están todos muy contentos, entonces me sirve para la depresión, ¿no? Estos últimos años se ha dado el paso inverso y, conociendo qué es lo que está mal, intento desarrollar nuevos fármacos que actúan con ese mecanismo de acción que yo sé que está estropeado. Desde este hospital, desde el Hospital Gregorio Marañón, se dirige la dirección científica del Centro de Investigación Biomédica en Red, el CIBERSAM. El CIBERSAM es un centro que reúne a los 25 principales grupos de investigación en todo aquello que tiene que ver la salud mental. Grupos preclínicos y grupos clínicos, grupos con más interés en la epidemiología, grupos con más interés en lo que es la clínica pura, grupos con más interés en la farmacología, en la genética, en la neuroimagen, etc. ¿Qué pasa? Que habitualmente estos grupos de investigación están aislados, no son como islotes, ¿no? Y interaccionan poco con los demás, ¿no? Entonces, lo que pretende este centro es facilitar una investigación de excelencia y calidad multidisciplinar, ¿eh? Y que distintas ramas del conocimiento puedan abordar un tema común. El trastorno psicocompulsivo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Lo que queda por hacer es profundizar en el porqué aparecen los trastornos mentales. Y yo creo que en el futuro, mucho tendrá que ver con terapia génica, mucho tendrá que ver con intervenciones muy, muy tempranas, a edades muy, muy tempranas, ¿no? En la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura se está investigando la respuesta inmunológica en pacientes con trastornos mentales de la alimentación, como la anorexia o la bulimia.
se utiliza una prueba de estrés para la recogida de resultados. Vamos a continuar con la segunda prueba, que es una prueba de cálculo mental. Entonces yo le voy a decir un número y usted tiene que ir restando de 13 en 13, sucesivamente. En el momento que usted se equivoque, yo voy a decir error. El número es 1687. 1674, 1649. Error. 1687. Lo que estamos haciendo es, digamos, sometiendo a situaciones de estrés a personas con trastornos alimentarios y comparándolo con personas que no tienen ese tipo de problema. Intentamos confirmar la hipótesis de que una persona con trastornos alimentarios tiene un funcionamiento de su sistema nervioso diferente del que tienen las personas que no tienen trastornos alimentarios. Matías es de Alconchel, tiene 48 años y con 20 fue diagnosticado de una enfermedad mental que prefiere no mencionar. Hace poco le ajustaron la medicación y dice ser otra persona. Ahora trabaja como jardinero y está en la bolsa de empleo del ayuntamiento. Tengo una enfermedad mental de bastantes años. Empecé con cosas raras en la cabeza, escuchaba voces, no me encontraba bien, estuve estudiando. Cuando uno está en crisis, se nota cuando está en crisis y tiene que ingresarse y cuando no. Yo creo que mi causa más bien fue el hacer la mili. La mili me cortó de una forma bastante grande. Estaba estudiando. Y vamos, de buena a primera, hacer la mili no me gustó mucho. Hacíamos guardias y hacíamos cada 2 horas. 2 horas en el puesto, 2 horas en la garita. O sea que estaba 2 en despierto, 2 dormidas. Ahí no lo aguanté yo eso. Ya he hecho por lo menos unos 40. Me relaja bastante. Mi familia me ha apoyado desde un principio. Siempre la he tenido al lado. Se alegran de cómo estoy y de lo que soy capaz de hacer. Por ejemplo, haber abogado a la oposición de oficial de jardines. Me siento afortunado porque nos hemos presentado 1.300 personas y hemos aprobado nada más que 182. Y de los cuales yo soy uno de ellos. Que eso no lo consigue mucha gente. Badajoz, Julio Enrique se prepara las oposiciones de oficial administrativo. He estudiado todo lo que he podido. Vale, pues venga, saca. Asiste todos los días a la academia y a la Fundación Sorapán para que le guíen en sus estudios. Sí, el artículo primero, el objeto. El tema de las oposiciones es una oportunidad de una estabilidad y sobre todo yo creo que lo más importante que tú, o sea, ya vas a entrar a trabajar en un sitio que ya sabes lo que tienes. Lo que tienes subrayado lo has hecho tú o te han ayudado en la academia. No, esto es lo que yo he ido subrayando de lo que lo hacía más importante. Hasta el artículo 14, dijimos. Tengo trastorno bipolar. Lo que pasa que bueno, no me lo diagnosticaron hasta los 29 años. El trastorno bipolar se nace con él, es una cosa que está ahí.
y lo único que puede tardar, el tiempo que puede tardar en aparecer depende. Sobre, tiene que haber, normalmente hay un desencadenante, alguna situación en particular, algún estresante o cualquier problema que hace que la enfermedad aparezca. Una separación que tuve de una novia que llevaba 3 años con ella. Tuvimos una, vamos, lo dejamos y ese fue el hecho en mi caso que desencadenó que apareciera la enfermedad. Los primeros años yo acudí al psiquiatra y empezaron a tratar, pero como si fuera una depresión normal y corriente, porque bueno, en mi enfermedad digamos que cuando uno se encuentra mal es cuando tiene depresión y cuando uno tiene realmente conciencia de que está enfermo. Nosotros, cuando pasamos una fase maníaca, recordamos perfectamente todo lo que hemos hecho y lo que ha pasado. Entonces, claro, cuando pasa esa fase, digamos, y estás un poco, ya estás normal, entonces te paras a pensar y dices, bueno, qué barbaridades he hecho, ¿no? ¿Cómo he podido hacer esto? De hecho, hay mucha gente que se piensa que las personas cuando o que son depresivas tienen tendencia a la depresión se suelen ser un como se suele decir flojas y realmente es así de penoso que todavía hay personas que tienen esa mentalidad y dicen bueno esto lo arreglaba yo yendo a trabajar al campo. Burradas de ese estilo yo las he oído muchas veces y cómo se siente uno pues es muy muy difícil de explicar, pero llega un momento que realmente ves que la vida es un sufrimiento, que el día a día, el levantarse por la mañana, el que amanezca y decir otro día más, es un castigo, ¿no? Es un castigo. Cualquier actividad te cuesta mucho, mucho trabajo, te abandona, no te aseas, porque es que no tienes ningún aliciente, la vida no te da ninguna motivación para seguir adelante. Entonces puede llegar incluso el momento que decís, bueno, ¿para qué seguir? Me tomé una caja de pastillas y lo que pasa es que estaba con mis padres en esos momentos y me llamaron por la mañana y al ver que no había forma de que me despertara, me llamaron al hospital, me hicieron un lavado de estómago y bueno. La familia es fundamental. Cuando tienes una enfermedad de este tipo es imprescindible. Aunque a veces, bueno, yo tengo el caso, por ejemplo, de mi padre. Falleció hace unos 2 años y realmente se murió sin entender qué era lo que me pasaba. Lo achacaba a que era, yo era así, que era mi forma de ser. Cuando tenía las fases maníacas, pues que era un bala perdida. Y cuando estaba deprimido, que era un flojo y no hubo manera de que llegara a entenderlo. Mis relaciones de pareja siempre han sido bastante problemáticas. Entendía, por ejemplo, cuando estaba deprimido y eso sí lo entendía. Lo que no entendían eran las cosas que hacía cuando pasaba la fase maníaca. Claro, hay que entenderlo. Yo me tiraba días que desaparecía. Me gastaba un montón de dinero. Tenía relaciones con otras mujeres. Y claro, eso es muy difícil de entender y de asimilar. Lo que tengo yo, lo que tenemos nosotros, en nuestro caso, es una enfermedad que particularmente simple, es un simple desajuste químico en el cerebro. ¿Qué pasa? Que a lo mejor a otros les afecta la visión, les afecta el corazón, les afecta cualquier otro órgano. Como el que tiene problemas de vista, se pone gafas y va al oftalmólogo y se pone gafas para intentar ver bien. O el que tiene diabetes, que también va al médico, se pone sus inyecciones de insulina y también lleva su vida normal. Tomamos nuestra medicación, vamos al psiquiatra, que es nuestro médico, y llevamos nuestra vida normal también. ¡Míralo! Antonio, Chelo, Matías y otros compañeros coinciden por las tardes en el centro de ocio FEACES AEMIS de Badajoz. Todos tienen en común ser personas que padecen un trastorno mental. Pero entre estas paredes no hay etiquetas. Su enfermedad no les define.
Acuéstate para aguar. De estos días, como cada año, veremos cómo cambian de aspecto los cementerios. Se llenan de gente y de flores, pero son pocos los que se acercan a ellos fuera de estas fechas. Y es que la muerte sigue siendo un tema tabú. No nos gusta hablar de ella ni de lo que la rodea. Sin embargo, Extremadura mantiene una rica tradición funeraria heredada durante siglos. La próxima semana podrán ver el documental extremeño La vida en torno a la muerte. Buenas noches, no me fallen.